Hola, ¿qué tal amigos de Dr. Drone MX? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Les agradezco que continúen aquí en este canal, donde saben que nos esforzamos muchísimo por llevarles información sobre Acapulco, por mostrarles la belleza natural de este lugar. Pero bueno, en este caso les traigo un video comparativo. Tuve la oportunidad de grabar allá por el mes de julio Pie de la Cuesta. Estábamos por allá con Miriam y le dije, bueno, quiero hacer una prueba con el dron, vamos a lanzarlo lo más lejos que se pueda para ver el alcance que tiene y la interferencia que hay por allá. Chequen la oportunidad que tuve de grabar este momento. No pensé que lo volvería a utilizar, pero bueno, amigos, a veces uno hace las cosas sin pensar y algunos que ya siguen el canal de este tiempo pudieron ver este video en el cual les dejé el sonido del mar de Pie de la Cuesta. Pero créanme que sinceramente no pensé que iba a volver a utilizar estas tomas tan pronto. Y bueno, el tema ahorita, como ya se han dado cuenta, es que comentan que el mar se comió a la playa de Pie de la Cuesta, ¿no? Entonces, híjole, me parece una expresión bastante fuerte, ya que yo considero que la naturaleza hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Desafortunadamente, a veces los seres humanos no dimensionamos el poder de la naturaleza. Es una gran lección todo lo que ha pasado ahorita con el huracán Otis, con el huracán John. Nos ha hecho ver lo pequeños que somos ante el poder inmenso de Dios y de la naturaleza. Tuve la oportunidad de hacer estas tomas, como les repito, no pensé utilizarlas tan pronto. Quiero agradecer también a una suscriptora, que gracias a ella pudimos hacer este video. Más adelante van a saber de qué se trata el video principal que nos pidió, pero aquí tuve la oportunidad de apoyarme con las tomas que ya tenía sobre el mar y la playa de Pie de la Cuesta, para que vean cómo ha cambiado después del huracán John, ¿no? Entonces, es un video comparativo en el que yo espero que cada uno de ustedes, amigos, que están viendo este video, saque su propia conclusión. No se dejen llevar por todo lo que dicen en las redes sociales, por todo lo que dicen las personas, por todo lo que dicen los noticieros. Lo importante aquí es que las personas que nos están viendo, las personas que les interesa Acapulco y lo amen, se informen, busquen las fuentes oficiales. Me parece que las redes sociales a veces magnifican todo lo que está pasando y ahora resulta que las fuentes oficiales pues son más objetivas, ¿no? En este caso, pues
creo que aquí se puede ver claramente, ¿no?, el nivel que mantenía el mar, la playa de pie de la cuesta. Las imágenes hablan por sí solas, amigos. En este canal siempre trato de investigar, siempre trato de mostrarles con base antes de decirles algo. Trato de investigar un poco, platicar con alguien que sepa sobre el tema, porque lo importante es que ustedes sepan la realidad y que vean que muchas veces se magnifican las cosas, como les repito. En este caso quiero mostrarles cómo estaba la playa para que vean la realidad de cómo es que sí el mar en Acapulco, en la parte de pie de la cuesta, subió su nivel. Traté de hacer el mismo recorrido que hice en el primer vuelo, pero la verdad es bastante complicado, amigos, ya que en este tiempo después de John, la verdad he encontrado que hay muchísima interferencia para poder volar el dron. Traté de replicar el mismo vuelo, pero la verdad no pude, amigos. Les fallé en este caso. Pero bueno, las imágenes hablan por sí solas. Vean el nivel del oleaje, vean cómo es que el mar sí ha crecido considerablemente con respecto a la playa. Pero bueno, amigos, como sabemos, la naturaleza es sabia, la naturaleza sabe lo que hace. Y a veces el ser humano no mide las consecuencias, ¿no?, de lo que implica estar en estas zonas. Muchas personas que tienen sus negocios de palapas, restaurantes, pues fueron afectados por esta parte del crecimiento del mar. Sin embargo, sabemos que es algo que va a pasar, amigos, y es algo que ha pasado desde siempre. Acapulco proviene del náhuatl, que significa acatl, carrizo; poloa, arrasar; y co, que significa lugar. Acapulco es el lugar donde fueron arrasados los carrizos. ¿Y qué quiere decir esto, amigos? En el mismo nombre de Acapulco está su destino, ¿no? Hablamos de tormentas que ya han pasado, hablamos de ciclones, hablamos de huracanes, hablamos de tormentas tropicales que han pasado en innumerables ocasiones en nuestro querido Acapulco, pero lo hemos dejado pasar, lo hemos minimizado. Y aquí está una muestra más de cómo, a pesar de que ya sabemos lo que va a pasar, seguimos pasando por alto todo eso con tal de lucrar, con tal de explotar la zona en la que nos encontramos, ¿no? Aquí me da un poco de tristeza por todas las personas que han estado afectadas desde el huracán Otis, porque el huracán Otis sí les arrebató todos sus negocios. Sin embargo, creo que también es una lección de que tenemos que estar muy precavidos y tomar la responsabilidad muy en serio respecto al tema de cuando venga una tormenta, de cuando venga un ciclón, de cuando venga un huracán. Entonces, pues bueno, amigos, aquí se ve claramente cómo es que el mar incrementó su oleaje. Ahorita también tiene mucho que ver con todo el agua que bajó desde las barras. Se abrió la barra de Coyuca, se abrió la barra vieja. Entonces, al fondo podemos ver la laguna, al fondo podemos ver la barra de Coyuca, y cómo es que ha seguido bajando y bajando el agua, más todas las tormentas que se encuentran dentro del Océano Pacífico, que siguen generando este fenómeno que conocemos ahora como el mar de fondo, ¿no? Entonces, amigos, les dejo estas imágenes, saquen ustedes sus propias conclusiones. Les dejé las imágenes del antes de John, y ahora les estoy dejando las imágenes después del huracán John. Se dice por ahí que hubo 70 negocios en pie de la cuesta afectados. Se dice por ahí que el mar incrementó hasta 25 metros. ¿Qué les puedo decir, amigos? El poder de Dios y el poder de la naturaleza es enorme. Y hay que estar conscientes de que la naturaleza siempre va a reclamar lo que es suyo. Entonces, les agradezco que continúen aquí, amigos. Como les repito, saquen sus propias conclusiones. Las imágenes no mienten. Y pues bueno, vamos a prepararnos para la temporada decembrinas, para recibirlos lo mejor que se pueda. Voy a estar ahora tratando de promover lugares donde ya se puedan visitar, donde ustedes se sientan cómodos, donde estén felices. No me queda más que agradecerle a Dios por tener la oportunidad de capturar estas imágenes, por tener mi dron todavía. Y pues bueno, a esas personas que nos han apoyado y se han puesto en contacto con nosotros, les agradezco infinitamente. Me despido. Les agradezco infinitamente, como ya lo dije, y recuerden que esto es Acapulco.